Buenas tardes, familia, ¿cómo andáis por ahí? Mirad, como venimos comentando en otros vídeos, no todo es trabajar, ¿vale? Hoy es algo especial. Nos encontramos en la provincia de Córdoba y en una zona concreta donde tiene una belleza muy especial. Nos encontramos en Sueros, como tenéis allí, Castillo de Suero. La Sierra Subbética Cordobesa. Tenemos en la parte más alta la Cueva de los Murciélagos, una cueva prehistórica, y nos encontramos en una localidad donde está a 556 metros de altitud sobre el nivel del mar. Os invitamos y pedimos que se quedéis para ver el vídeo porque seguro, seguro, seguro os va a encantar. Suero, Córdoba. La Subbética Cordobesa y vamos al lío. Thank you.
familia, pues mira lo que tenemos aquí. Un puente de madera colgante. Vamos a atrever a pasarlo. ¿Por qué? Porque a mí me encantan estas cosas y estoy seguro que a vosotros también. Entonces, vamos dirección al castillo y espero que os esté gustando lo que vais viendo del vídeo. Y no se perdáis lo que va a venir más, porque el castillo tiene que ser impresionante. Venga, vamos al puente. Bueno, pues estamos en una entrada trasera, supongo que la fortaleza, como podéis ver, una fortaleza inexpugnable. Pues aquí debiera de costar en el medievo bastante llegar aquí. Y seguro sería un fortín y un bastión en la defensa del territorio, seguro. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Thank you.
Impresionante. Suero es sencillamente impresionante. Pensaba que daba la fortaleza, pero nos va a llevar al pueblo. Pues sí, escenario inmejorable, escenario histórico, con esencia, con magia. Habrá pueblos bonitos en España, porque hay una red de pueblos bonitos de España, pero si no visitáis este, se perderéis gran parte de la belleza que tiene la subbética cordobesa. Fijaros, es impresionante. Yo me quedaría aquí, la verdad. Pero bueno, tenemos que ir a seguir con la aventura de la perlita, en fin, del trabajo, del canal. Seguí haciendo vídeos para vosotros, pero lo cierto es que yo particularmente necesito desconectar aquí, en sitios como este, en sitios
donde la mente vuela. Y aquí mejor sitio que este para desconectar no hay ahora mismo. Soledad, tranquilidad, relajación, belleza, belleza natural. Acompañado de mi mujer, ¿eh? También saldrá esporádicamente en el vídeo, pero estoy acompañado de otra gran belleza que es mi mujer. Bueno, pues lo dicho. Vamos a seguir mostrando impresionantes cosas de este pueblo y seguiremos aportando cosas al canal que sean distintas. Y bueno, oye, tenéis una recomendación, pues que sea fácil de llegar, porque ahora pues se necesita el bien más preciado que hay, que es el tiempo. Necesitamos tiempo para ir a los sitios. Y entonces eso se paga. Pues mirad. Bueno, seguimos, ¿vale? Vamos al lío. Bueno, familia, dentro del castillo. Vamos a ver el castillo. Impresionante castillo. Cariño, voy para arriba. Tengo ganas de ver el castillo y de ver aquí cómo luchaban y cómo hacían las cosas. Y esto es bonito, ¿eh? La verdad que el mundo medieval es para tenerlo en cuenta como visita, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el castillo de Zuberos. Muy auténtico del medievo, siglo noveno. Este castillo es una fortaleza árabe y fue reconquistada pues por Fernando III el Santo, que también estuvo en la conquista de media Andalucía, incluido mi tierra, Sevilla. Esto es impresionante, la verdad. Pues no os puedo describir el castillo porque no soy experto en castillo. Pero bueno, imaginaros cómo hacían el mortero para pegar lo que es las paredes, las rocas. Ese tipo de roca, imaginaros, ¿no? Tipo de adobe o cocción de barro, en fin. La verdad es que lo desconozco cómo hacían los árabes, un conocimiento amplísimo de la construcción y de la arquitectura. Tenemos cantidades de castillos en España y Europa, con esta gran cultura, incluida la romana, ¿eh? Muchas civilizaciones pasaron por España y dejaron un legado cultural impresionante. Bueno, pues esto no se le puede echar perlita, ¿eh? Aquí no podemos echar perlita. Esto es impresionante, sencillamente. Por aquí no podemos acceder. Esto es una zona inaccesible. Y aquí lo tenéis, Castillo de Zuero. Bueno, pues me voy a subir a la Torre del Homenaje, la plaza. Y mirad, allí arriba, esa montaña de ahí, se encuentra la cueva de los murciélagos. O sea que cuando vengáis a visitar el castillo, podéis visitar el museo que lo tenéis aquí abajo, frente del castillo, y el mismo castillo podéis visitar también desde esa carretera
os dirige directamente al centro de visitantes, carretera de Luque, cueva de los murciélagos, monumento natural prehistórico. Impresionante. Vamos. Bueno, mi mujer echándome la bulla, que me gusta un castillo más que a Drácula. Y la verdad es que me gusta el castillo, sí, la verdad es que sí. Soy de castillo, sí, la verdad es que sí. Ya. Imaginaros desde aquí la referencia que tenían para ver todo el amplio territorio y ver quién venía y quién no venía. Por supuesto, el que venía no venía con buena manera, seguro. Bueno, a mí lo que me gusta a mí. Vamos para arriba. Torre del homenaje. Castillo de Suero. Bóveda típica árabe, la yesería árabe, era la mejor que existía en la época y fruto de ello existimos los yesistas actuales. Se lo debemos al legado árabe. Gracias a la yesería, pues tenemos el revestimiento de paredes aquí en, por ejemplo, en España, ¿no? Gracias a ellos podemos disfrutar de paredes sin goteles. Mirad, desde aquí se ve absolutamente todo. Todo, todo, todo. La Sierra Subbética cordobesa. Es de tremenda belleza. Vamos para arriba. ¿Cabré? Sí. Sí, hombre. Esto es estrechito, ¿eh? Esto, uno que venga bien alimentado, le va a costar trabajo, ¿eh? Va a tener que entrar de lado. Se oye un pájaro. Se oye un pájaro. Pero aquí estamos. Lo conseguimos, seguimos a llegar a la torre del homenaje del castillo de Suero. Mirad lo que se ve de aquí. Es una pasada la sierra Subbética cordobesa, Suero, y estamos en el punto más alto de esta localidad y privilegiado porque estoy solo con la compañía de mi mujer que se ha quedado por ahí abajo y me ha dicho: sube tú, que a mí me da la risa. Y es verdad, me gusta un castillo, ¿eh? La verdad es que sí. Si me junto con Drácula, nos compramos dos chaleres y hacemos dos fortalezas de estas. Pero seguro, seguro, impresionante. Estamos tocando lugares con historia, pisando lugares con encanto, con magia, con historia. Suero, Córdoba, Sierra Subbética. Impresionante el pueblo. Está lloviendo, ¿eh? Pero no me importa. Merece la pena.
merece la pena estar aquí. Así que ya sabéis, un plan de escapada lo tenéis en Córdoba, en la Subbética. Bueno, pues aquí vamos a finalizar el vídeo ya y espero que os guste, que sea algo por lo menos diferente a lo que venimos mostrando en el canal, que es básicamente de trabajo. También comparto viajes que realizamos y creo que es bonito que compartirlo con los demás, sobre todo con ustedes. Un placer compartirlo y nada, invitaros a venir aquí, ¿eh? Esto no lo podéis perder. Suero, una maravilla, maravilla de pueblo. Así, mira. El punto más alto, torre del homenaje. Suero, un privilegio. Me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.